Me encanta Chivas, tiene un buen futuro. ¿Qué? No es la realidad, no, escúchame, no es la realidad del equipo. Si es la realidad de muchos jugadores, de estos famosos 50 millones, sí es su realidad. Pero el equipo tiene otra realidad, porque hoy el técnico se atreve, escúchame, el técnico se atreve en el segundo tiempo, pone a un contención con salida, pone atrás del centro delantero, pone a Brizuela, abre ya a Angulo, ya abre a Antuna, y entonces él se da cuenta que su equipo no está llegando y está buscando en la fecha 2 más el torneo GNP, ya está buscando alguna modificación, y entonces esto me da a entender que sí vamos a ver a una mejor Chivas. No es su realidad, sí es la realidad de Peña, de Vázquez, de Angulo y de Madueña. Tiró más veces a gol Calderón en estos 90 minutos que en todos los partidos que hemos visto Angulo. Sí, muchos de esos disparos rebotados en defensores. En No, el portero le sacó tres. Ah, sí, en efecto. El portero le sacó tres en el segundo tiempo, muy buena. A mí me gustó mucho lo que hizo Chivas en el segundo tiempo. ¿Es en serio que te gustó Chivas, José Luis? En el segundo tiempo, sí, tenía posesión, abarcaba la cancha, abría la pelota, profundizaba. O sea, cosas que no se le habían visto a Chivas. Pero Chelín, mucho tiene que ver en eso. Luego, la expulsión de Félix Torres, ¿no? Al 68 se produce esa expulsión. Sí. Bravo, sí, Mauricio. Bueno, pero si no le vamos a dar un texto y no vamos a dar un poquitito de creatividad, y entonces decimos, Chivas perdió 2-0. El Pachuca, y nos vamos a ir. Algo que pueda suceder. Vamos en la fecha 2 y el técnico de Chivas hoy hizo otra cosa diferente a lo que venía haciendo desde que llegó. Desde que llegó hizo otra cosa diferente. Y perdió. Ay, don Jared Borghetti, ¿qué pasó hoy con el Guadalajara? Hasta JJ Macías al final falla un penal. ¿Por qué pierde Guadalajara? Y usted difiere, concuerda con el Chelis. ¿A usted le fascinó Chivas o no le fascinó? Joven aún. Fíjate, creo que Chivas sí cambia un poquito tener dos jugadores con las mismas características, el caso de Molina y el caso de Gallito, complica mucho porque no tienes a alguien más que pueda llegar por sorpresa y que pueda darle claridad en la parte del frente con un equipo que entendemos que año tras año el problema que ha tenido es la creación de jugadas. Y por eso no ha tenido jugadores en la posición de goleadores que brillen o que estén peleando títulos. Pues, claro, el reciente fue el caso de Pulido, pero con algunos penales, con algunas otras cosas, creo que le ha costado tener jugadores que puedan ser explosivos o marcar una diferencia en la parte delantera de Chivas. Voy a comentar algo a lo mejor un poquito fuera de, pero creo que es válido. Hablábamos de JJ Macías, que había la posibilidad de salir de León para irse a Chivas para buscar una posibilidad de irse a Europa. Y lo comentamos algunos. Creo que lo mejor que le podía haber pasado a JJ Macías, si quería seguir manteniendo o más cerca la posibilidad de salir a Europa, era haberse quedado en León, donde tenía un equipo que sabía bien a lo que jugaba, donde él se divertía. Hoy ves a JJ Macías, vele la cara con la que juega. Serio, no disfruta, lejos de oportunidades de gol, lejos de creaciones, lejos de participar en jugadas. Hoy las pocas que puede tener es porque hace un tiro de larga distancia, es porque la crea él. Desafortunadamente, podemos decir, bueno, desde mi parte, que el cambio de León a Chivas le perjudicó en lugar de beneficiarle para su oportunidad de ir más pronto a Europa, si es algo que él lo tenía en mente. Ok. A ver, Mauricio Imay, ¿qué le faltó al Guadalajara? ¿Qué le faltó? ¿En dónde? ¿Tú difieres o concuerdas con lo que dice Chelis, que dice que a él, sobre todo el segundo tiempo, le fascinó el Guadalajara?
A mí no me gusta el Guadalajara, ni en el primero ni en el segundo tiempo. ¿Qué le faltó? Bueno, primero futbolistas muy importantes, ¿no? Empezando por el caso de Fernando Beltrán, que para mí es uno de los mejores futbolistas que hay hoy por hoy en el conjunto del Guadalajara. Alexis Vega, que se estaba convirtiendo en el complemento y en el socio perfecto de JJ Macías en el eje del ataque como variante. Un hombre mucho más experimentado que el propio Chevy Martínez, como lo es Saldívar. Un Uriel Antuna que todavía no está en su mejor momento, ¿no? Sobre todo en el aspecto físico, tomando en cuenta todo lo que tuvo que pasar en los últimos días. Entonces, creo que lo primordial es que le faltaron elementos, le faltaron piezas al rompecabezas para poder encontrar una mucho mejor versión del Guadalajara. Después, en el desarrollo futbolístico, le faltaron ideas, le faltaron variantes, le faltó punch. No fue un equipo que generara jugadas de peligro. Por supuesto que hay varios detalles que le faltan hoy al conjunto del Guadalajara, pero creo que todo esto se deriva por las ausencias importantes que tuvo. A ver, vamos con algunas situaciones. Ya los equipos, los rivales de las Chivas, van identificando ciertas cosas. Si va a salir el Guadalajara tocando el balón, ya saben que si es con el Tiva Sepúlveda, la van a ganar. La van a ganar, con Mier no tanto. Ya saben que tienen que atacar por el lado del Chapito. Ya saben que Molina y Vázquez sí te van a recuperar balones, te van a pegar en medio campo y no te van a generar mayores cosas. Ya saben que Angulo va a correr mucho, va a encarar y no va a ganar duelos individuales. Y ya saben algo que hoy detectó Jared Borghetti Chelis, y quiero que nos digas qué piensas, que JJ Macía no está, no la trae, no está contento Chelis, ¿qué piensas? No está contento, y sí, se hubiera quedado de León, por supuesto, pero faltó una pequeña cosa que se llama 10 o 15 millones de dólares que hubiera pagado León, que no los quiso pagar. Pues no es que estés contento o no, pero si no pagan por ti, ¿por qué te vas a quedar? Obviamente le hubiera ido mejor en León. Es como que yo te quiero mucho y te respeto mucho, mano, pero es como que muy simplista lo que estás diciendo. Gracias, hermano. Estás siendo muy repetitivo en estas fallas de Chivas. Está siendo muy repetitivo, no, semana tras semana. También Guadalajara, escúchame, también Guadalajara, sí, sabe en qué falla el rival. Y normalmente todos los equipos están intentando salir jugando. Y cada vez la presión avanzada de los equipos está dándole más fruto a todas las delanteras y a todas las medias. Puede ser que una mayoría eso, a mí equipos, no, no a mí todos. Eso no me dice nada. Luego... Ajá. Casos como el de Chapito, pues sí, Chapito ataca y obviamente que descubre. El gran problema no es atacar, es acabar la jugada para que el Chapito regrese a su lugar. No que le quiten o que el balón se pierda en estos pases intrascendentes. Claro que el Chapito tiene que ir, pero claro que los demás jugadores tienen que terminar la jugada. Porque si no, armas tu línea de cuatro y ahí te quedas, como muchos equipos lo hacen. A ver, Jared, uno con sí. Línea de seis. Sí. A ver, Jared, desde la perspectiva... nos unimos ahora a ESPN Deportes. Estamos hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo decía que hasta un equipo llanero, amateur o de barrio, con señores gordos, como lo puedo ser yo, no me da problema, juegan mejor que las Chivas Rayadas del Guadalajara. Joven Jared Borghetti. Sí. Santos... ¿Por qué le ganó a Chivas Santos? ¿Qué vio? ¿Qué aprovechó Santos? ¿Dónde encontró las debilidades de Chivas? No, creo que Santos fue un partido bien planeado por parte de Almada. Hoy está jugando diferente a lo que había sido los torneos pasados, cuando Cádiz siempre jugaba por la línea de cuatro. Hoy está jugando con tres centrales. Ante la expulsión de Rodríguez, hoy mete a Gobea, este jugador que llegó. Puso a jugar por la banda a Gorriarán, una posición que en ocasiones... Bueno, un lugar donde a veces aparece, pero no es regularmente. Hoy ya jugó por allá David Andrade del lado izquierdo, ante la salida de la venta de Arteaga. Creo que está dándole oportunidad a los jóvenes. Un equipo dinámico, un equipo que lo ha trabajado bien, el Almada. Ha salido otra vez el fútbol de Valdés, que es un jugador que tiene mucho fútbol. Se complementa muy bien con Gorriarán. En media cancha, el caso de Cervantes, el caso de Ulises,
que corren mucho, que a lo mejor no aparecen tanto o no se nombran tanto en la parte ofensiva, pero que hacen un gran trabajo. Hoy vemos un equipo de Santos bien armado, muy trabajado, confiando en sus jugadores, confiando en el técnico y aplaudiéndole al técnico la forma en cómo prepara cada uno los partidos. Y también decir que el arriesgar a dejar ir un jugador en la portería como Jonathan Orozco, que te daba mucha seguridad, que te daba tranquilidad, darle oportunidad a un joven de 24 años que creo que ha respondido bien y ha hecho grandes cosas, y seguramente en algún momento se equivocará como todos los porteros lo hacen, pero creo que ha mostrado personalidad. Lleva dos penales parados, aunque el pasado de Jonathan en un contrarremate lo logra anotar. Creo que le ha dado solidez y eso creo que también genera tranquilidad a los defensores. Hoy vemos un equipo de Santos que tiene que ir paso a paso, porque si bien es cierto, le ganó a Chivas, pero no al mejor Chivas, no a un equipo más competitivo. Es difícil el inicio de Santos, jugó contra Cruz Azul, hoy le ganó a Chivas, va a Monterrey y luego contra América. Así es que vuelve los cuatro partidos que tenía. Santos. Vuelve a haber otra roja para Santos en partidos consecutivos.